con cariño y emoción, seguimos recordando a Vale. El gimnasio de Ito fue uno de sus grandes y últimos amores, al que le dedicaba horas de su tiempo, ya que quería estar en forma para entrar a los carnavales y a la vez le faltaba el último módulo para culminar el instructorado en gimnasia aeróbica, ya que había enviado su currículum para trabajar en un crucero. Yo me acuerdo que yo ya estaba en el programa tuyo, Rosana, y de golpe apareció una personita, ¿no? Y tomó el micrófono, era Valeria, ahí la conocí. Y tenía ya esa sangre, ¿no? Esa sangre de conductora. Pasaron los años, creo que estuvo, no sé cuántos años estuvo conduciendo el programa. Y después esa personita empezó a asistir al gimnasio. Y era una personita que siempre irradiaba risa, alegría, optimismo. La veía pasar, venía. Y le decía, ¿a esta chica le gusta el gimnasio? Sí, le gusta. Se inscribió en tal clase, en tal otra. Repentinamente también se inscribió en el instructorado para ser profesora de aeróbica. Fue tanta la alegría, ¿no es cierto? Empecé a comentar, la hija de Rosana, aparte de todo lo que hace, porque le gustaba el turismo, le gustaba la comunicación social, hablaba muy bien por televisión, también incursionaba en el mundo del fitness. Para mí, me llenó de satisfacción. Pero esta historia no termina acá, la voy a tratar de hacer más sintética, porque tan bien andaba en el manejo de la gente, de los grupos, de la música, la metodología de la enseñanza, que estaba perfilada, ya estaba ahí en el último umbral para ser también profesora de aeróbica en el gimnasio. El destino la llevó con Dios. Pero quiero que sepan que cada día, cuando abrimos las puertas de Performance, Valeria está presente. Pero no está presente solamente porque está en una gran foto acá. Está presente en el corazón mío, por supuesto, de todos los profesores y de cada uno de los alumnos y amigos de Valeria. Un beso. Siempre te recuerdo. Hola a todos. Mi nombre es Lourdes. Yo soy una de las profes, sí, del gimnasio Performance y aparte amiga de Vale, sí, nuestra compañerita que hoy ya no está. Pero bueno, lo único que les quería contar es que Valeria para mí fue una amiga muy especial. Yo la recuerdo y la voy a recordar toda la vida. El poquito tiempo que la conocí, lo poquito que compartimos juntas en el gimnasio, para mí fue algo muy fuerte y la verdad que yo la llevo en mi corazón. Un pedacito de mi corazón se fue con ella y es algo que yo siento hasta hoy en día. Es increíble, pero cuando estoy dando las clases, los recuerdos vienen a mí, los recuerdos de Valeria hacia mí. Es como que yo la veo que está haciendo conmigo las clases en el salón. Es imposible, imposible, imposible sacarme de mi mente a esta personita, sí, que para mí en la tierra fue como una luz. Y para mí, Valeria, que yo la quise muchísimo, es como mi ángel de la guarda y va a seguir siendo toda la vida. La quise mucho y la voy a recordar siempre con todo el cariño de mi corazón. Gracias.